Bueno, comenzamos con las noticias. Mejor, aquí están tus temas de hoy. Después de la tragedia, informes técnicos preliminares confirman que un calefactor de tiro balanceado defectuoso fue el que originó el incendio del geriátrico en el que murieron 8 ancianos. El permiso de bomberos estaba vencido desde fines de mayo último. Geriátricos irregulares. De los 159 que están registrados, 82 tienen los papeles en trámite. El censo dice que hay 10.000 ancianos en esas instituciones, pero la provincia solo tiene contabilizadas 6.000 camas. Calles sin control. Los inspectores municipales están en asamblea tras una nueva agresión a 2 de ellos por un automovilista. Reclaman que actúe la justicia, ya que estos ataques se repiten y nadie ha sido condenado. Sorpresa redonda. Las mellizas Oviedo recibieron una grata e inesperada visita. Se acercaron a darles ánimo el Chocolate Baley, un histórico de Talleres, y Crivelli, el actual arquero del equipo de Barrio Jardín. Abriendo el paraguas, los empleados de Defensa Civil de la Municipalidad están muy preocupados porque se acerca la temporada de lluvias y no cuentan con medios para atender las futuras emergencias. De 12 móviles que tenía, solo funcionan 3 y faltan muchos insumos. Las nuevas bibliotecas. Se concreta en hechos la acción bicentenario de Patio Olmos, el 12, y el auspicio de Radio Mitre. En el shopping se entregan libros que darán inicio a las nuevas bibliotecas de 14 instituciones. Ya se han inscrito otras 80 que también esperan recibir 200 volúmenes cada una. El desafío de Serbia. El equipo balcánico es uno de los más fuertes del campeonato mundial de básquetbol y esta tarde lo enfrenta el seleccionado argentino, donde otra vez no estará Oberto. De acuerdo con el resultado, jugaremos el próximo partido con Brasil o con Croacia.